La popularidad del asunto inquisitorial llega a tales extremos que hay un auténtico negocio. Se gana bastante dinero enseñando instrumentos de torturas artificialmente fabricados sobre imágenes encontradas en distintos lugares de Europa que no son españolas y que no han tenido jamás nada que ver con la Inquisición y que son enseñadas allí como si en algún momento las hubiera enseñado la Inquisición. Esto no ha parado de crecer, o sea, se manifiesta en libros de texto, se manifiesta en cómics, se manifiesta en películas y se manifiesta en esta clase de falsificación muy burda y hasta vulgar. Es un desarrollo más del asunto de la leyenda negra y de la enorme rentabilidad que ese argumentario ha tenido y sigue teniendo. El que entra aquí sin mucha formación y ve esto está convencido de que esas atrocidades fueron una práctica normal de la Inquisición española. Y entonces eso afecta a España en cuanto a la imagen que de ese país se tiene. Y todos están contentos, no pasa nada, ¿entiendes? No pasa nada.